como ustedes pueden apreciar, se está llevando a cabo en la Fiesta Nacional de las Culturas una novedad, ¿sí? En este predio, como siempre, cada organización, cada fecha, tiene esto en particular, una novedad. Y bueno, esto es precisamente la Expo Tuning, que se está presentando aquí a través de estos magníficos autos que tienen como objeto principal mostrar precisamente algunas cosas particulares de cada auto, que es el sonido, el decorado que le hacen, el tuneado que le hacen a cada auto. La verdad que algunos son unas confiterías bailables andando. Así que bueno, estamos aquí con alguno de ellos, que de a uno lo vamos a ir presentando. ¿Vos? ¿Te gusta este auto? Sí, por lo menos. Está copadito, ¿no? Sí, está bastante lindo. Bien, ¿cuál de todos los autos que recorriste te gusta más? Bueno, este, el mío sería... Ah, este es el tuyo. Sí, sí. Claro, ¿cómo no le va a gustar al chico el auto si es el sí, de él? No, sí, no, pero sí hay bastante autos lindos. Me Bien. Encantaron todos, por lo bueno, menos. Bueno, y comentame, ¿qué tiene tu auto? Nada, no, le pusimos un buffler de 15 y... No, no le pusimos, es lo básico que tenemos ahora. Pues, ¿qué modelo de auto es? Modelo 2008. ¿Qué auto es? Es un Citroën C4. Bueno, muchas gracias, muy amable. No, no. ¿Nombre y apellido? Fabián Quintero. Fabián Quintero. Fabián, qué buen auto y qué color. Es llamativo. Es llamativo. ¿De dónde sos? De Luque, Córdoba. Ah, bien. ¿Y viniste a la Expo Tuning? Sí. Bien. Dame cuál es, ¿qué auto tenés? Una Coupé Megane, modelo 98. ¿Qué le hiciste a la Coupé Megane? Le puse llante 17, talón bajo, un woofer de 12, doble bobina. Bien. ¿Y vas con este auto haciendo bochinche por todos lados? Sí. De Luque debe estar contenta, como, ¿no? El único. Te conocen desde lejos, como sí, no, para... No manda ninguno mala, nada. No, más vale. Nada de trampa tampoco. No. Bien, ¿y el color lo elegiste vos? No, yo viene así. Es una versión limitada que viene. ¿Nombre y apellido, señor? Iván Andrés Villazón. ¿De dónde es usted? De Luque, Córdoba. También de Luque. Bueno, comentame qué auto tenés. Tengo un Gol Tren 2012, el Pack 3, el más full. Lo compré hace 2 meses, más o menos. ¿Qué le hiciste al auto? Una discoteca, parece. Claro, le hice lo que es un poco de car audio, luces, LED, un poco exploteado, algunas cositas más de detalle. ¿Cómo nace esto de hacerle tantas cositas al auto? Y es el gusto de cada uno. Es una personalización de cada uno que le encanta esto, lo que es el tuning y multimarca. La gente se te acerca por el auto, por lo que tenés adentro. Claro, le llama la atención lo que es el sonido, el audio, todo lo que son las luces, un poco de todo, llama la atención. Bueno, yo soy de Rosario y tengo un Fiat Punto 2009. De a poquito lo fuimos armando y ahora está como está. ¿Cómo es tu nombre? Hernán. Hernán. Sí, Zacarías de Rosario. ¿Qué le hiciste, Hernán? No, empecé armándolo con la llanta y después con el sistema de audio, que fue lo que cambié varias veces y para lograr lo que tengo ahora. ¿Qué dice la gente cuando lo ve? No, es lindo, es lindo. Es lindo porque lo fui armando todo yo y tengo varios premios, salió en revistas, hay muchos programas de Buenos Aires y es lo que a mí me gusta. Mucha inversión en dinero. También, también, pero todo de a poco, o sea, todo lleva su tiempo y es a gusto de cada uno. A mí lo que me gusta es que a la gente le gusta y te felicita y eso es lo lindo. ¿Salís con el auto por Rosario? Sí, se usa. Se usa menos los días de lluvia, pero los fines de semana sí, lo intento disfrutar. Y viajamos por todo el país, somos un grupo de amigos de Rosario, de la VER, que somos una asociación de allá de Rosario, que nos dedicamos a esto nada más. ¿Por primera vez aquí en Pellegrini, entonces? Sí, la primera vez. La verdad que he sorprendido mucha gente, muy lindo. Hasta ahora, muy lindo todo. Daniel Caporaletti de Rosario. También de Rosario, son de la misma agrupación. Somos los tres de, también. ¿Qué auto tenés? Un Peugeot 206 personalizado. Bien, cuando decís personalizado, a ver, comentame cómo es el tema. Personalizado es fuera de lo que sale fuera de fábrica, que ha tomado... La forma que le quise dar yo, o sea, con modificaciones, con todo lo que se le pudo poner. ¿Vos qué le pusiste? Se le ha puesto, se ha ensanchado, está 7 centímetros ensanchado la parte de atrás, se modificó toda la parte de lo que es carrocería, lo que es el tablero, o sea, no quedó nada original, digámoslo así.
Bueno, vemos luces, audio también. Sí, tiene luces en toda la parte del auto, tiene el tablero modificado, tiene tres pantallas, una en la parte de atrás y automatizado, cosa que... Bueno, buenísimo. Mucho dinero se invierte en esto, ¿no? La verdad que sí, ya le perdí la cuenta. Por favor, le perdona la cuenta. Sí, no, ya no tiene cuenta. ¿Y la familia acompaña? Sí, sí, sí. Bueno. Sí, la primera vez en Pellegrini. La primera vez. Sí, la verdad que sí, muy linda.